lado. ¡Lo rudan, lo rudan, lo rudan! ¡El Atlante y los de Wagner Maniac! ¡Ya ni sé qué digo! ¡Los herederos de Wagner, Wagner Maniac! ¡Qué forma de arrancar la rudeza, señores y señores, en este año, en este 2010! Presagio Arturo Rivera García, Andrés Maroñas Escobar, que va a ser un año complicadísimo para las huestes técnicas, para el grupo de la pureza y para la tropa consentida de la República Mexicana, Maroñas. Sí señor, mira nada más, mira a ese Crazy que va muy lastimado, y mira nada más, como en plena camilla, ve lo que hace este loco, este Electroshock, muy lastimado Crazy Boy, de veras, ya rápidamente vio el doctor. Y mira la onda, alcanza, por favor, hombre, mesura. Basta. Basta de tantas cosas. Basta de que te sientas el rey. Basta de que seas el ícono. Y ahora con tu película. Pero ¿sabes qué, Parca? Si eres tan suficiente hombre. Donde la Parca va a ser que los wagnermaníacos pidan perdón. ¡Oilo! ¡Silver! Si Dios perdona, la Parca no. Yo no perdono. Legión extranjera, ustedes no tienen oportunidad. Nosotros, la Wagnermanía, somos mejor, somos el poder y ustedes son una bola de montoneros cobardes. Electro. Conan, yo pertenecí a la Legión extranjera, fui fiel a la causa, pero ustedes fueron los que me traicionaron a mí. Ahora les lanzo un ultimátum a ustedes. Zorro, te tengo bien estudiado, no te tengo miedo. Chessman, la venganza será mía, ganaste por ayuda de Conan, me consta. Y Alex Kozlov, la garbijita rusa, prepárate y tómate tu vodka, este, porque este va a ser tu momento donde vas a sentir el dolor. Mañana, en Tehuacán, los vamos a acabar, los vamos a destrozar, porque la Wagnermanía viene con todo. Somos grandes, poderosos, un equipo de fuerza, recuerde, en mi casa y con mi gente, la Legión extranjera se va a la basura. Pues este es un sueño de Antonio Peña, que sin Antonio Peña no hubiera Triple A, no subiera la Parca, Octagón, el dron de personajes que él creyó y le dio vida. Y también que él me apoyó tanto en mi carrera y para mí fue una persona que influyó mucho en que yo fuera la estrella que soy ahorita en la lucha libre. Entonces gracias a él, yo creo que qué bonito, porque su propia hermana Marisela Peña y su sobrino Dorian Roldán fueron los productores de la película. Entonces la película se hizo con mucho cariño y yo estoy seguro que a la gente le va a encantar la película. Está muy chistosa, está muy divertida, yo me divertí mucho y espero que todos vayan a verla. Vas a aprender a respetarme, porque no estamos del mismo nivel cibernético. Sigo siendo tu padre. El apocalipsis te va a caer ahora, esta noche. Esta noche te voy a humillar, te voy a sangrar y te voy a sacar en ambulancia. ¿Eres tú? Puede ser. Pues, tu verdugo. ¡Sí! ¡Cibernético! Es triste que yo soy el que te tenga que retirar. Sigo siendo tu padre. Arriba Cuba y arriba la Legión.
Como siempre, un privilegio presentar al Águila Imperial, su majestad, Kenzo Suzuki. Con mayor fortaleza, no cabe ya en ese organismo el desarrollo del músculo. Integrado de lleno a la legión extranjera, el oriundo de Cuautitlán de Romero Rubio, donde es el rey, con ustedes y su imagen 2010, el asesino de la luz roja, ¡Tirma! Graduado en la Universidad de Málaga, en la carrera de Artes Marciales y Maldades, llega el Zorro, Don Cristóbal de Quevedo, Conde de Sevilla. Un hombre que demuestra la hidalguía de su cuna de reyes. No puede ocultar la felicidad cuando el público se le entrega de esta manera. Ya llegó el más ibérico de los cuadriláteros, hexadriláteros y superficies circunvecinas, Don Cristóbal de Quevedo, Conde de Sevilla. Señoras y señores, ¡el Zorro! Llegó el jefe. Llegó el rey. El hombre que le quitó lo aburrido a la lucha libre. El portento. El que habla y cumple. Nuestro líder, nacido en la hermana República de Cuba, criado en Nueva York, triunfador en Miami, y amo y señor de la Triple A.